No es una tarea fácil reunir a las mujeres más poderosas de la industria, y en esta imagen comprobamos que cuando se trata de una fecha importante para ellas, dicen presente. ¿Pero por qué son poderosas estas bellas artistas? Jennifer Aniston, por ejemplo, interpretó un personaje por 10 años consecutivos en Friends, y lo más sorprendente es que ella confiesa que nunca imaginó la repercusión que lograría. No fue hasta que comencé a trabajar en Friends que empecé a verme de otra manera. Me encontraba con gente que me decía lo que significaba el show para ellos, cómo les ayudaba a alegrarse durante un mal momento como una enfermedad, y eso realmente me conmovía, y fue ahí cuando cambié la manera de pensar sobre el poder de mi voz. Y es que todo se aprende durante un camino largo que le ha enseñado a conservar también su elegancia atemporal, esta vez de la mano de Alexander McQueen, un traje que pronunciaba su silueta gracias a un sutil drapeado y cinturón. Y es que ser poderosa es saber que cada trabajo ejecutado tiene un impacto en la sociedad. Y Brie Larson, por ejemplo, durante su carrera ha aprendido que todos sus personajes son una oportunidad para brindar esperanza. Natalie Portman para la ocasión eligió su faceta más relajada, pero impecable. Ese nuevo look de pelo rizado y sutiles iluminaciones en el color la llenan de luz. Mariah Carey tiene cientos de historias que contar gracias a las letras de sus canciones. Por ejemplo, ha logrado que jovencitos logren superar momentos difíciles, y fue justo una de estas experiencias de las que habló en la gala. Para la cita le apostó a su silueta predilecta, luciendo muy elegante gracias al negro con toques brillantes del textil de su atuendo. Esta jovencita neoyorquina de ascendencia asiática ha sido la encargada de hacer reír a más de uno en la pantalla grande. Hace poco interpretó un divertido personaje en Locos, Ricos y Asiáticos. Aquafina, aunque no sale de su asombro por ser homenajeada esta noche, tiene muy claro cuál es su poder. Lo mejor es tener confianza. Quédate con ¡HOLA! TV.